la calle principal del pueblo y nos dirigimos al ayuntamiento y por ahí se ve el campanario. Es donde hacemos un vídeo de papás haciendo las campanas. Papá Pedro ha traído una GoPro. He comprado una GoPro. Vamos a probar a ver cómo. GoPro no es, es una cámara de aventuras. Vamos a probar a ver cómo graba. Vamos a dos manos, vamos. Por ahí. ¿Y Ares? ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Qué huele? No lo sé. No lo sé, ¿a qué huele? ¡Lele, mamá! Y aquí estamos en el ayuntamiento precioso de piedra. Y va que no nos van a dar de cenar. Y el campanario, que de noche está muy bonito. A ver si luego os lo puedo enseñar. En Cacaure. Muy chula, ¿eh? Muy chulo está el patio de la iglesia. Mirad, os lo voy a enseñar. Que está precioso. Mirad qué bonito. Están ahí. Por aquí está este árbol precioso. Pedro, ¿qué árbol era este? Un olmo. Un olmo que tiene más años que... ¿Cuántos años? ¿Qué? En época, de la época de Carlos V, mirar, le están metiendo cemento, cemento le meten, ¿no? Para que no se descomponga, porque tiene una enfermedad, pero bueno, aquí está el majestuoso aguantando. Y aquí está la tiendecita, donde venimos a comprar, y ya veis qué casitas más monas, qué aseado lo tiene todo el mundo esto, y qué pueblo más bonito, el Cuervo. Nuestro pueblo. Familia, ya hemos terminado de cenar. Hemos grabado un poquito con la cámara pequeñita. Ya veremos a ver cómo queda eso. Y nos vamos ahora a dar un paseo. Mirad qué luna más preciosa. El sol se va al otro lado del planeta. Y sale la luna, que la luna siempre está en realidad. Está siempre en torno al planeta. Pero por la noche y por el día, ¿sabes? ¡Mamá! ¡Hola familia! Bienvenidos una semana más a la casona de Tirso. Nuestro querido papá cumple 34 primaveras. Así es. Y hoy nos vamos a celebrarlo. Vamos a... Porque a nosotros nos encanta celebrar. Todo. Y irnos a comer. Mira, casi un trozo de hierba en el terreno, vamos a celebrarlo. Sí, nos vamos a celebrar siempre, todo. Siempre, hay que celebrarlo todo. Y a comernos unos buenos manjares.
Hola, ¿cuáles son tus deseos para este nuevo año que comienza para ti? Estaría bien heredar algo. De algún tío de esos que se han muerto. Ah, bueno, pues eso no va a pasar. Que ni conoces. Eso no va a pasar. ¿Qué hizo las Américas? Y te llega una carta de... Eso no va a pasar, ¿vale? Del registro de no sé dónde. Una notificación de una herencia. Eso no va a pasar. A lo mejor pasa. Y que nos jubile la herencia. En ese tío lejano. Poder hacer la casa, y poder, ¿verdad? Acabar la casa. A tocateja. Decir, oye, mira. Quiero esto. Supuestamente toda la casa. ¿Cuándo empiezas? Y por una parte del proceso de no me no desentenderse. A mí me gusta estar en la obra y tal y cual y ayudar. Pero joder, que fluya, ¿sabes? Y eso. Y salud. Salud también, un poco de salud. Para disfrutarlo. Si hay herencia, que venga con salud. Si no, da igual. Si no hay herencia, da igual también. Nos iremos a comer al bar Pitoches de Lemuz. Está bastante bueno. 34 primaveras. Con más pena que gloria. ¿Tú no ves las cosas con perspectiva? Soy un nihilista. Ya. Y tienes 3 hijos maravillosos. Y una mujer 10. Estamos metiendo por una callejuela de Ademuz. De Ademuz. ¿Qué tal el menú? ¿Cómo está el menú? Bien, está bueno. Hostia, la carne aquí está buena. Muy buena. ¿Y el postre? Delicioso. Tarta de queso era, ¿no? Tarta de queso impresionante. Brutal. Ahora. Ahora viene lo bueno. ¿Esto es Ademuz, lo has dicho? Esto es Ademuz, lo he dicho, mirad. Esto es Ademuz. Nos hemos metido por un pasaje. ¿Estrechito? ¡Pajarito, Pedro! ¡Ay, se ha ido! Está ahí, por ahí, ¿dónde era? Toma. ¿Eso qué son, cardos o...? Toma, papá. Mira qué bonito. Papá. Qué bonita la flor. Toma. Llena de bichos. Tiene plaga. Dejarlo, por favor. Venga, ¿vamos o qué? Subimos. Suéltala ya. Deja a tu hermana, deja a tu hermana. Papá. Gracias. Joder, Pedro. ¿Eh? Voy a vomitar. ¿O sea, qué hablas? O sea, no seas tan coventa. Hombre, ¿qué dices? ¿Los paseos? Suena así, ¿verdad? Hombre, pues, ¿qué quieres que te diga? Suena así, ¿verdad? Con un bebé cargado y... en la tripa. Ay. Me pasa todo guay, ¿eh? Desde aquí se ven las montañas. Ojo, que cae. Desde aquí se ve... todo, esto es un mirador. El polígono de Ademuz allá al fondo. ¿Qué polígono? El polígono. Seguimos caminando por Ademuz, por su estrella. Repetimos.
Seguimos caminando por Demuz. Pero habla más alto, Pedro. Hostia. Casi me caigo. Seguimos caminando por Demuz. Por sus estrechas calles. Esta es la que me gustó, el color de la... ¿Te acuerdas que lo hablamos? Pues a mí no me gusta. Pues eso creo que... Eso es el color que... Sí, a mí sí que me gusta. ¿Eso es blanco? No, eso es Portland blanco con arena. Y sus balcones con sus... ¿Esto qué plantas son? ¿Geráneos de esos? ¿Geráneos? Es que esto es piedra. Ese rojizo marrón, ¿ese marrón te gusta? Eso, Fi, no toques eso, no toques nada. Quizá un poco más claro. A mí no me gusta eso. Pues yo no decía ese. Hoy no viene ningún coche. No, que hoy, mira, están de vacaciones. Es el cumpleaños de papá. Oye, cumpleaños. Seguimos para allá, para allá, Ojo los balcones, cómo los aguantan aquí. Bueno, balcón, esto no es un balcón, es una prolongación. ¡Ay, qué traes! Chiquita. Por aquí se va la iglesia. ¡Sí! Después de un menú y medio. Potada mediante. A mí me está yendo esto de cara. Mira, Pedro, yo te digo un color así. Un color así, que es el color que hay ya. Aquí viene. Aquí era, sí. Aquí viene a poner el aceite. Que huele fenomenal. Y mira, y tiene miel. Mira los campos de lavanda. Unos frescos de San Pedro. Wow, bonito. Súper chulo. Y los dos de aquí no sé quién serán. Arcángeles o movidas de estas, o otro santo. No está abierta. Hay una gatera ahí abajo, ¿no? ¿Eso es una gatera? Para que limpie de ratas el... ¿Eso es una gatera? ¿Sabes, Martín? Tiene pinta de gatera. ¿A la puerta? ¿Se ve algo? Sí, algo. Me parece precioso ese tono con la combinación con el nogal. Muy es precioso. Y este niño, mira lo que precioso es. Uy, a contraluz no se ve nada. Así, sí. Mirad qué cosa más preciosa. El niño Jesús. El niño Jesús. Madre mía. Estamos en la iglesia arciprestal de San Pedro y San Pablo, de Ademuz. Yo soy así. ¿Tú eres? Jesa. Y yo soy Sofía. Sofía, ¿nos cuentas cómo son tus nuevos calcetines? Dile, son Gore-Tex. Impermeables. A ver, ¿qué ha pasado hoy? Te has mojado, ¿verdad? Se ha mojado los calcetines. No, los zapatos. Bueno, todo. Zapatos, calcetines. Entonces, y se ha puesto he mojado una mancha. ¿Y mamá qué solución te ha dado? Coger el calcetín es mío, luego... ¿Qué le hemos puesto? Enséñanoslo. Plástico. Plástico, ¿verdad? Porque y luego el zapato. Madre mía. Chicos y chicas, ¿seguimos para allá? Vamos. Venga, va. Soluciones de la mami. Mira qué bonito, ya lo hemos celebrado, mi amor. Mira, aquí se ve la puerta principal, ya lo hemos barroca. Celebrado, cariño. Y el campanario. Porque hemos comido. Bueno, va, hemos seguimos, bebido, seguimos. Hemos tomado postres, le falta soplar. Soplar, ya soplaré ya. Cuando me pare la Guardia Civil. ¡A los regalos! ¡A los regalos! ¡Ay, qué regalos también! ¡De Mael! ¡De Mael! Y vuelta. Que tú tienes amigos, te faltan, es que eso no es un cumpleaños. Esto faltan es, amigos. Esto es un, faltan regalos. Esto es una estafa. ¡Mami!
El año pasado, ¿verdad? Que lo celebramos tanto. Ya, pero es que... El año pasado que lo celebramos tanto, que por cierto, ¿ah?, os dejamos el vídeo por aquí, pinchad, del cumpleaños de Pedro, 33 primaveras del año pasado, que todavía no estaba ni Ares ni nada. Ni nada. Lo hicimos ahí. Mira cómo es el cumpleaños. Bueno, pues a ver si hay, están estos por aquí todos y, el, y lo organizamos para el fin de que viene, ¿va? Claro, un cumpleaños se puede celebrar siempre. No hay problema. Es gótico eso. ¿Cómo? No, eso se lo han hecho todo, eso es neo. Esos arcos góticos así de herradura y cosas de estas. Eso es de cortina. ¿Cortina? No sé, no me acuerdo cómo se llamaba. Próximo viaje, ojo, a Cuenca. ¿Os sentáis ahí? ¿Vale, Pedro? Sí. Que a mí Cuenca me encanta. Muy bonita. Un día de escapada a Cuenca. ¿Vale? Vale, vale. Que pasen nuestros amigos tirsianos el día con nosotros en Cuenca. Mira qué bonita esa casa, es preciosa, ¿eh? Eso sí que es antigua, fíjate el hierro, ¿eh? El balcón, aquí. Lo mismo dijiste el día que grabamos. Sí, sí, pero es que se ve, esa balconada, ese hierro. Eso está guapísimo, está todo remachado, ¿eh? Eso no, ahí no hay soldadura ninguna, ¿eh? Ahora buscaré, es que no me acuerdo en qué vídeo lo puse esto. Es que fíjate qué bonito está ese hierro. Pero si lo busco, te sacaré dos veces. Ojo que hago zoom, ¿eh? Cuidadico, ¿eh? Cogeros fuerte. ¡No! Ojo qué balconada más chula de hierro, ¿eh? Hierro colado. O forjado, y hierro forjado más bien. Esta casita. Muy chula, muy floreada. Muy floreada. Y esa también es muy bonita, mira qué balconada más chula. Toda trabajada. También. ¡Ostras, qué chulo! Esto es rollo Albarracín, ¿eh? La pena es que al fondo hay ladrillo. Bueno, pero no... Pero ojo, sí, qué entramado, ¿eh? Qué entramado hay ahí de vigas y de balcones y leches, ¿eh? Tirsianos, hasta aquí el vlog de hoy. Hemos bajado por donde hemos subido y ya estamos aquí un poco sentados. Estamos aquí sentaditos que subir y bajar cuesta y todavía no estamos fit. No estamos todavía en modo fit. ¿Pedro? Estoy viendo vídeos. ¿Qué pasa, Pedro? Y nos despedimos deseándole a Pedro una vida muy larga. Y de calidad, ¿eh? Llena de prosperidad. Y de frutos. Que tenga muchos niños y que sea muy feliz. Familia, nos vemos la próxima semana. Os recuerdo que si os ha gustado el blog, que os suscribáis, que le deis al like, que nos ayudáis mucho a seguir creando contenido para vosotros, que compartáis el vídeo a todos vuestros amigos, familiares, y nos vemos la próxima semana. Muchos besos para todos.